Mi invitada era una mujer tan quebrantada y herida que pasó 50 años, 50 años sin saber que Dios la amaba. Y la mayor parte de ese tiempo estuvo en la iglesia. Luego, ella fue al cielo. Fue abrazada por Dios. Se sentó en su regazo y descubrió que podía ir al cielo cada vez que orara. Y descubrió que puede enseñarte a ti cómo ir al cielo. ¿Alguien interesado? Y muchos de ustedes al crecer tuvieron padres imperfectos. ¿Saben por qué eran tan imperfectos? Ellos tuvieron padres imperfectos, pero debe parar en un punto. Pero, Judy, siempre sentiste que no dabas el ancho. Creo que comenzó con el hecho de que tenías un desorden de aprendizaje. Pero en tu familia, lo que en realidad te dejó casi saboteada desde el principio es que creíste una mentira. Dime sobre eso. Bueno, mi madre pintaba nuestra sala y en la cocina dejó una taza y tenía guarrás. Y me desperté de una siesta. ¿Qué edad tenías? Unos 3 o 4. Y tomé el aguarrás. ¡Wow! Y casi muero. Judy, no, me llevaron al hospital, lavaron mi estómago, pero después de eso mi abuela nos cuidaba. Y ella me sentó en su regazo y me dijo... Mamá dejó el aguarrás a propósito porque no eres una niña buena. No era buena. ¿Por qué diría eso? Ella quería que mi padre me alejara totalmente de ella, de mi madre. Así mi abuela me criaría. ¿Y tuviste que vivir esa mentira? Sí. Entiendo que tuviste muchos traumas en la vida por la discapacidad de aprendizaje, las clases especiales, el hecho de que creíste que tu madre te quiso matar. Sí. Que no fue verdad. Pero le escribiste una carta a una columna. ¿Y qué le escribiste? Le pregunté por qué mi padre no me quería. Porque él me trataba tan mal. Y no importaba lo que hiciera, él no me quería. Y le pregunté por qué mi padre no me ama, si he intentado tanto. Y mi madre encontró la carta. Y honestamente pensé que diría solamente hace tonterías. Pero en vez de eso, vociferó. Tal vez la amaría si no fuera tan estúpida. Eso debió devastarla. Y bueno, fue un tal vez. Si no fuera tan estúpida, y ni siquiera fue bueno, si no fuera estúpida, podría amarla. Pero tal vez, si no fuera tan estúpida, podría amarla. Y ella hace lo que todos hacen, se casan para... Creen que será como en Hollywood. Y una de las primeras cosas que su esposo le dice: solo me casé contigo para que me cocinaras y pudieras criar a mis hijos. Solo por curiosidad, ¿qué efecto tuvo eso en ti? Yo me rendí. En realidad creí que si me casaba, alguien me amaría. Pero eso fue como la última prueba para mí de que, bueno, nadie puede amarme, y solo pensé, con ayuda del enemigo diciéndome más mentiras, que era una persona que no podía ser amada y que había algo sobre mí que nadie podía amar. Así que viví así. Luego, ella tuvo un encuentro con lo que ella llama amor puro. Dime sobre ese encuentro. Bueno, acabamos de volver de Toronto y tuve una experiencia ahí. Y por cierto, Toronto tenía un avivamiento en ese momento y las personas que fueron sobrecogidos por el Espíritu de Dios y tuvieron experiencias que cambiaron sus vidas, y tú volvías de ese cambio de vida. ¿Tuviste una experiencia ahí? Oh, sí. Estaba adorando una noche. Veía hacia arriba y oí una voz decir: ¿por qué buscas hacia arriba? Estoy aquí. Y miré abajo y Jesús estaba parado frente a mí. Tenía sus manos extendidas y tomé sus manos y solo seguí cantándole.
y puse sus dos manos en las mías y luego lo estaba acariciando y sentí las cicatrices de los clavos. Y en cuanto reconocí lo que eran, se inclinó y dijo... ¿Ves esto? Yo hice esto por ti. Personalmente, él lo hizo por mí. Y todos pensamos, oh sí, él murió por todos. Pero él personalmente lo hizo por mí, tal como lo hace personalmente por todos. Y había vuelto a Reading y Benny me habló para compartir. Y siempre tuve miedo de las personas. Temía tanto porque no quería que supieran que era estúpida. Y si no hablas mucho, ellos nunca lo sabrán. Y así yo... Ella me llamó, había 800 personas en la audiencia. Y subí ahí y pensé, no tengo miedo. No tengo nada de miedo. Y subí ahí y se preparaban y veía a todas las personas. Y pensé, en realidad es extraño. Pero en ese momento fui liberada de mi miedo al hombre. Al estar frente a la gente y hablarles. Y terminé de compartir. Y supongo que fueron Bill y Benny que oraron por mí. En realidad no recuerdo, pero estaba en el suelo. Y pensé, bueno, ¿qué hago ahora? Estoy en el suelo del escenario y ellos continuaron con el servicio. Y pensaba, bueno, ¿solo me siento? ¿Solo me levanto como si no pasara nada? Pero supe que era su gloria y fue la cosa más hermosa que había visto en mi vida. Y seguí diciendo, mire, mírenla, es tan hermosa. Y leemos sobre su gloria en la Biblia, pero una cosa es leer sobre eso, la otra, creo que dices que es una experiencia. Sí. Dios no quiere que solo leas la palabra, Él quiere que experimentes la palabra. Cada vez que experimentamos la palabra, tenemos más fe. Agrega fe a nuestra vida. Y Él tenía algo en su mano, ¿qué? Una roca. Y Él la golpeaba. Y se comenzó a cuartear como un huevo. Y se cayó todo. Y dentro de la roca había un corazón. Y comenzó a latir lentamente de nuevo. Y él dijo, esta es mi iglesia, y esto es lo que haré con mi iglesia. Voy a tomar la roca de su corazón y va a vivir de nuevo. Ahora, tú viste este encuentro sobre el que me dijiste con la gloria de Dios, con el amor de Dios. Pero, y te volviste una persona cambiada. Un día estabas acostada en tu cama y viste una puerta. Continúa. Pues vi esa puerta y se abrió como 30 centímetros y algo salió y aterrizó en mí. Y dejé de orar y comencé a alabar a Dios. Solo pensaba, esto es tan extraño, me siento tan bien. Y alababa a Dios en una forma en que nunca le alabé antes. Fue y algo... tú tuviste un grado de un avance y esta puerta seguía apareciendo y un día la puerta se abre y ¿qué pasa? Pasé a este lugar. Vi dos figuras, eran figuras en sombra. Uno sabía que era el Padre y el otro era Jesús. Y solo les hablé. Hablamos. Pensé que lo imaginaba. Pensé que de algún modo mi imaginación lo inventaba. Pero para imaginar algo, debes primero pensarlo y luego ir con ello. Poner cosas y... Por supuesto. No lo imaginaba porque todo me sorprendió. Y cada vez que me acostaba a orar es donde estaba con ellos y yo les hablaba. Dime sobre la vez que Jesús te abrazó. Oh, cuando lo veo mucho, Él me abraza. Y yo puedo...
Puedo sentir sus brazos abrazándome. Yo no he tenido eso. Estás provocándome celos y haces lo que la Biblia dice. La Biblia dice que los gentiles provocarán celos al judío. Muy bien, y eres normal. Pero dime ahora esto. Puedo sentir un poco de esto cuando me lo dices. ¿Cómo es que Dios te abrace? ¿Cómo es sentir su amor? Es lo mejor. Me tomó algo aprender, un tiempo aprender, que cuando voy con él y solo me siento en su regazo siempre que quiera y solo tomo todo eso, y cuando termina, vuelvo, y es como estar llena de paz. Tengo que decirte, al tú decirme lo que ocurrió y ocurre seguido, yo siento esa paz salir de ti hacia mí. ¿Sabes qué creo? Yo creo que en un rato más te pediré que ores por todos los que quieran esta oración, en la audiencia del estudio y los que ven. Y yo creo que algo tangible va a pasarles. De hecho, tú fuiste a una reunión con alguien que es invitado frecuente en Es Sobrenatural, Randy Clark. Fuiste a un lugar. Dime qué pasó. Pues sentí la presencia del Señor muy fuerte y pensé que lo mejor para mí era recostarme en un lugar. Así que me acosté y Jesús vino y dijo, ¿quieres ir a algún lugar? Dije, pues sí. Y nos fuimos. Y llegamos a este lugar y me paré ahí y un portal se abrió. Y detrás del portal estaba un hermoso jardín. Solo era hermoso y era un gran portal. Y comencé a un lado y solo veía todo pasar. Y cuando llegué adentro, vi a ese lado, vi a mi padre. Nadie podía haberme dicho. Al que te dijo que eras estúpida, el que te rechazó. Sí. Si alguien me hubiera dicho que estaba en el cielo, no les hubiera creído. Y ahí estaba. Y mi primera reacción fue, ¡oh! ¿Estás ahí? ¡Oh, no! Y él dijo, sí, lo logré. Sí, lo logré. Bueno, él sabía sobre el Señor y él sabía que moría. Así que en un momento pudo aceptar a Jesús y obviamente lo hizo. Judy, ¿viste a tu papá y te sorprendió que estuviera ahí? ¿Qué pasó luego? No sé por qué, pero comencé a darme vuelta. Y él dijo mi nombre. Judy. Y él dijo, lo siento. Creo que eres hermosa. Te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti. Y luego el portal se cerró. ¿Él nunca te dijo eso en su vida? Nunca. Bien, el portal se cierra. ¿Luego qué? Miré hacia Jesús y mi abuela estaba parada junto a él. Yo sabía que ella fue salvada, sabía que ella vivió su vida, el resto de su vida, para el Señor. Y ella vino a mí y solo dijo, lo siento mucho. Y luego terminó. Y yo pensé que Dios tan amoroso pudo esperar a que muriera y viera a mi papá y abuela. Pero Él quería que me... Quiere a todos, tan íntegros y sanos desde adentro hacia afuera. Y Él me dio esa experiencia antes de que muriera, para saber que mi papá me ama. Ahora sé que está en el cielo, sé que mi abuela está en el cielo. No puedo esperar en un sentido verlos y hablar con ellos. Bueno, Judy, dices, todos pueden ir al cielo y hablas de esto en todos lados. Si las personas tienen estas experiencias celestiales, dime algunas. Bueno, hubo un niño de 9 años, su nombre era Miles. Y fui e hice una sesión un sábado por la noche en su iglesia. Y todos ese día tuvieron lindos viajes. Y a la mañana siguiente él fue a la escuela dominical y él le preguntó a su maestra, ¿podemos volver al cielo? Y ella acostó a todos los niños y los guió del mismo modo que yo y él fue al cielo. Y Jesús le llevó una rebanada de pizza. Y
Debido a que él era alérgico a los lácteos, si ponías leche en su piel, ésta se caía. Y alérgico a la fruta, cualquier ácido, absolutamente no podía comerlo. Su madre siempre llevaba una jeringa de epinefrina donde iban. Él fue llevado en avión a una gran ciudad para una visita a un hospital grande y él le dijo a Jesús, no puedo comerlo, sabes que soy alérgico. Y él dijo, si comes esto, te sanaré. Y lo comió en esta experiencia celestial. Se fue a casa y le dice a su mamá lo que pasó. Ella fue y tomó un plato con un pay de piña. No sé si yo hubiera sido tan valiente. Vamos, pudo morir. Oh, es cierto. Porque es alérgico, dijiste, a lácteos y a la piña. Sí, ambos. Y ella, una mujer de gran fe, pero ella tenía su jeringa lista, esa jeringa de epinefrina lista. Y él comió todo el plato. Estaba totalmente sanado. Oh, no. Totalmente sanado. Y luego recibí un email del pastor unos 3 meses después. Y la madre no le dijo a nadie, pero el niño ya padecía diabetes. Y la madre dice que si Jesús lo sanó de la alergia, sabía que lo sanó de la diabetes también. Y ella le quitó la insulina. Lo llevó de nuevo a una revisión y el doctor dijo, no entiendo esto, pero él ya no tiene diabetes, ya no. Sabes, tu nivel de fe solo se eleva cuando tienes conocimiento experiencial de Dios en cada área de tu vida. Tu nivel de fe se eleva, pero dime sobre la persona que te pidió llevar una nota al cielo. Sí, un asociado mayor, Chris Ballotton, supo que yo hacía estos viajes y todo. Y él llevó una servilleta donde escribió una nota a Dios. Decía, querido Dios, este es tu hijo Chris Ballotton, necesito dinero. Con amor, Chris. En realidad tenía fe en que tú la llevarías al cielo. No sé si él me probaba o qué, pero yo dije, oh, Chris. Y esa noche yo estaba con el padre y el padre dijo, ¿dónde está la nota? Y me sorprendió que estaba en mi mano. Pero no puedes llevar nada al cielo. No puedes. ¿Y cómo es que estaba en tu mano? No lo sé. Sé que no lo sabes. Así que fui. Así que se la di. Y comenzó a leerla e hizo para atrás su cabeza y comenzó a reír. Él dijo, amo a Chris mucho. Me hace reír. Y pensé, ¿te das cuenta que cuando hacemos cosas graciosas, él se ríe? Me emociona tanto que pueda hacer eso. Y después de que terminó, él no dijo nada excepto eso. Pero a la siguiente semana, alguien le dio a Chris $1,000. No aceptó notas. No me envíen sus notas. Yo iba a decir, ¿alguien quiere darle una nota que lleve al cielo? No. ¡Ah, veo muchas manos levantadas! ¿Qué tal tú? Yo creo que habrá grandes milagros que van a pasar cuando ores para que las personas estén libres de mentiras y que experimenten esa visitación celestial. ¿Y es para todos? ¿Estás segura? Sí, todos. Padre, oro ahora para que todos los que están oyendo esto... ¿Puedo entrar en esto? Oh, sí. Bien. Todos ahí afuera y aquí tengan una experiencia real contigo, que experimenten tu amor. Que al estar ahí sentados ahora, incluyendo la dama que está sentada en su sillón, en su sala, viendo esto, que está ya al límite, me recuerda a un gato que se aferra. Que Dios te tocará justo ahora a todos con su paz y su amor. Y Él les dará a todos una invitación. Suban aquí, como hizo Juan el Revelador. Él apunta su dedo hacia ti diciendo, sube aquí, porque quiero amarte. Más que nada, quiero amarte. Quiero que conozcas mi amor. Quiero que estés sano en el interior de todas las mentiras que el enemigo te ha dicho y no son verdad.
aunque tengas lo que tú crees que es evidencia certera, es mentira. Tú eres total y completamente amado, amado por Dios. Y ahora imparto todo esto a ustedes. Amén. Este es el principio del resto de tu vida, caminando en amor.